no en el sentido de la voluntad, sino en el sentido de los recursos que tendría que aportar. Entonces nosotros estamos sujetos a que en estos días empezar a ver toda la cuantificación de cuál sería las cantidades que lleguen por parte de la situación prestacional nacional y a partir de ahí empezar nosotros el ejercicio que anualmente hacemos de ir haciendo los costeos, las necesidades, las peticiones y establecer cuál pudiera ser el monto en el que pudiéramos empezar a negociar. Bueno, un aproximado, pues es, les pudiéramos decir que a partir de los 100 millones, pero en este momento nosotros no podemos establecer ese monto con exactitud hasta que propiamente el gobierno del estado no nos diga, ¿verdad?, cómo está la situación del manejo de la fórmula nacional con respecto al apoyo a los estados con el espacio del sector educativo. Va a depender de esa situación.